Hola chicas, hoy quiero explicarles la forma en que yo siempre guardo la ropa cuando cambio de estación, sobre todo cambios de estación drásticos. En este caso, guardar la ropa de verano porque la vamos a necesitar hasta junio, que empieza el verano, mayo, junio. Entonces, que ya se empieza como a calentar un poquito. Pero pues estas son todas camiseticas manga corta. Y camisetas que yo uso, que uso mucha estampada. Y entonces yo uso estas bolsas que las venden en los supermercados, en todo, la mayoría de almacenes del hogar, supermercados. Tienen aquí un Ziploc. Y aquí tienen la válvula especial para como empacar al vacío las cosas, la ropa. Entonces les voy a explicar pues la forma en que yo lo hago. Porque así me ahorro espacio, me ahorro tiempo y la queda clasificado y bueno, la ropa no se deteriora. Y yo para que me conserve el olor, ¿se acuerdan que en el mercado les mostré estas que valen 1 euro? Entonces son especial para los armarios, para meter en la ropa, sí, miren, para que la ropa permanezca el olor en los cajones. Pero yo las uso para estas bolsas, para que se conserven. Igualmente con la ropa de cama, los cobertores, los plumones, todo. Yo lo uso para todo realmente. Entonces lo que hoy voy a usar, como es ropa de verano, voy a usar las de vainilla. Entonces yo lo que hago es lo siguiente. Vienen así, perfumadas, vienen tres por cada paquetico. Entonces lo que yo hago es que aquí tengo ya las camisas clasificadas. Entonces aquí están, por ejemplo, estas son las blancas, grises. Yo amo todo lo estampado. Me encanta. Son puras camisetas estampadas. Entonces yo simplemente las clasifico así. Y lo que hago es que, ya les digo cómo lo coloco yo. Hay de diferentes tamaños estas bolsas. Estas son más pequeñas como para las camisetas, los gorritos de invierno. Las cosas más pequeñas. Entonces yo lo que hago es así. Cojo esta y la meto acá. Les digo, les comento algo. Cuando yo me vine a vivir a Italia, pues yo me venía ya a vivir, entonces traía un menaje, traía como tres maletas. Y yo empaqué mis maletas en esto. Esto fue lo que me sirvió a mí. Muchísimo. Para empacar pues todo y que la maleta no me pesara tanto. Y cuando viajo, que vamos por largo tiempo, empacamos así en esto, las maletas. Y no ponen problema para nada. Entonces yo lo que hago es meter esto así. Miren, aquí están otras que son como más diferentes. Esta es una manga sisa. Estas son blusitas. Todo está arrugadísimo. Pero son blusitas pues que no vamos a usar ahora. Está arrugado, pero igual cuando se saca pues uno las lava, ellas no cogen mal olor. Entonces lo que yo hago es meto esta acá, una de estas, para que coja olor la ropa. Otra por acá abajo, y así cuando yo la abro se conserva el olor. Otra por acá. Aquí están las bolsitas. Las meto por acá. Las tres las distribuyo. Bueno, y también voy a meter estas pañoleticas que yo las uso de correas o para las carteras, de cinturón, para el pelo, para hacerme los moños. Bueno, en fin, son multiusos para mí. Tengo de todos los colores que me las traje de Colombia y las amo. Entonces aquí también las meto. Y lo que hago yo es cerrar herméticamente la bolsa. No se preocupen que ella no es que haya quedado muy llena. Miren, a ella le cabe. Van a ver ahora cómo queda. Entonces, miren. Yo la cierro. Ella tiene este cierre hermético como el Ziploc. Y lo que hago ahora es que, perdonarán,
Pero bueno, entonces abro la válvula de aquí, esta valvulita que tiene aquí. Mírenla, es una valvulita. Y simplemente, perdonen el ruido, conecto la aspiradora y la enciendo y miren cómo se va. Ella misma se va. Bueno, y así queda como empacada al vacío, miren. Y todo reducido y se mete debajo de la cama, donde están los espacios, o encima de un armario y queda protegido y cuando se destapa, pues la ropa queda con olor a vainilla, digámoslo así, con olorcito rico. Igual les digo que para que este tipo de cubiertas, la ropa de cama, la ropa de invierno, la ropa de cada estación se puede almacenar aquí. Y estas, ya les digo para qué sirven estas, que también son buenísimas, que las uso, esperen y verán. Estas pueden servir, por ejemplo, esta es de sándalo y bergamota. Entonces simplemente es válido por 3 meses y es un perfume que protege. Vienen 12 unidades. Y la abrimos de aquí. Yo las uso mucho porque aquí con la humedad que hay, entonces pues se tiende mucho a que la ropa coja, sobre todo los abrigos y la ropa pesada, coja mal olor. Entonces, pues para mí es muy práctico esto, almacenarlo. Entonces, miren, huelen delicioso y estas son las etiqueticas. Ellas vienen perfumadas y ustedes simplemente cogen el abrigo y se lo ponen aquí al ganchito. Y el closet huele rico, el armario huele rico y bueno, la prenda, si le coloca uno varias prendas, pues todo el armario va a quedar oliendo rico y las prendas van a quedar oliendo rico también, que no cojan y además captura el olor. Protege las fibras naturales como lana, seda, el lino y el algodón. Y esto lo protege por 3 meses. Y vienen 12. 12 y cuesta 1 euro en cada uno, o sea que son para 12 prendas. También se pueden meter en los cajones o en las bolsitas donde uno guarda la ropa interior, las medias y eso, o en los mismos cajones como tal. Entonces es súper práctico. Y pues realmente no es costoso. Yo compré de dos, compré de sándalo y también compré de clavos de olor, porque acuérdense que los clavos de olor no les gustan a los animalitos esos. Hay de lavanda, bueno, de pino, de todos los olores, pero a mí pues eso casi no me importa. Lo más importante es que no me coja mal olor la ropa ni humedad. Bueno, y eso era todo lo que les quería compartir. En los mercadillos los venden, en cualquier supermercado, en cualquier lugar venden este tipo de cositas. Bueno. Hola, hola. Les cuento que no tengo postre para hacer y tengo este que compré hace como una semana. Es como un flan de caramelo. Entonces tengo ganas como de hacerlo, de prepararlo, porque Luciano come mucho dulce de postre y bueno, vamos a ver. ¿Qué dice él? Si está de acuerdo que hagamos este postre. Van a preparar y yo. Ah, ay, Luciano está Lasha, diciendo que que lo prepara preparo y él. yo, ¿Lo ¿ok? preparas tú? Ok. Entonces Ok, hagamos vale. así. Yo traduzco y tú lo preparas, ¿ok? Bueno, mi marido lo va a Ok, preparar. vamos a Prepáralo ver. para todas las Vamos a suscriptoras y ver qué suscriptores. vamos a comer allí. Vamos a ver qué vamos a comer. Él va a Va a parla en preparar. español. Mi marido, este es un flan de caramelo. Vamos a estrenar también. Ok. Él dice que aquí está la El leche, caramelo, que se yo. necesita leche. Caramelo. El caramelo, que ya está Que hecho. ya está Aquí pronto. ya está todo listo, digámoslo así. Esta cajita es de las que El ya viene todo lámino. listo. Y lámino de maíz condensado. Ah, que el almidón de maíz.
Ya, la harina de almidón de maíz ya hecha. Toda la preparación lista, digámoslo así. Un litro de latte. Ah, que un litro. Se necesita un litro de leche entero para dos bolsitas de estas. Una bolsa, mezzo litro de latte. Due bolse. Ok, que la receta dice que medio litro para esta y medio litro para esta, es decir, un litro para las dos y el caramelo. Ok. Ok, bueno, comencemos. Vado a scaldare 300 ml di latte prima. Ah, que va a calentar 300 ml de leche. Primero. Solo, estemperar, solo. ¿Estemperar qué cosa? Scaldarlo poco. Ah, que ponerlo como tibio, a ponerlo tibio. Porque debo meterle. Porque para que mezcle mejor este almidón de maíz que dice él, okay, que es almidón de maíz. Porque ya leyó allí lo que dice. Ok. Bueno, aquí ya está él calentando la leche. Poniéndola tibia, ¿no? Él dice que tibia. Entonces, prendiamo le due bustine adesso. Que él va a coger las dos bolsitas. Ah, que las va a incorporar dentro del agua, dentro de la leche que está tibia. No la va a dejar hervir. Ya la apagó. Apagó y que versa el contenido. A pioggia. A lluvia. Poco a poco. Y lo hace. Y lo mezcla. ¿Te gusta cocinar, Luciano? Sí. Cocinar, sí. Preparar dulce, yo no tanto. Que él dice que le gusta cocinar, pero que preparar dulce, no tanto. Él se llama Luciano, pero en italiano Luciano se pronuncia Luciano y él es el esclerótico. Ahora va a incorporar la otra bolsa o el otro paquete de almidón y ahí ya están incorporados. Dice que poco a poco lo va incorporando. Se debe dejar hervir. Se deja hervir. Bolire. No, no debe bolir más. Ah, dice que eso no debe eso no. Hervir. A esto está spento. Ah, que está apagado, está apagado. Solo debe ir y diventar el tiepido y late. Ah, que debe mezclarse con. Está apagada la estufa simplemente con la leche tibia. Es como el truco. Y miren la consistencia que prende, que toma. Cuando esté todo addensato. Ok, que cuando esté todo mezclado y... de nuevo el gas. Que él ha prendido el gas. Y versiamo el contenuto del latte. Y vierte todo en la leche. Y rimanente del latte. Lo que sobra del litro de leche que utilizó al principio, recuerden, para mezclar. Lo vierte aquí. En la mezcla que ya había hecho inicialmente. Debe bollire per. Debe hervir. Due o tres minutos dopo. Por dos o tres minutos después. Esto es como un flan de leche. Flan de caramelo. Un caramelo. Con caramelo. Adesso deve cuocere, bollire. Ahora debe hervir. Per 2-3 minuti. Por 2 o 3 minuti. Dopo che bolle, deve stare 2-3 minuti. Che dopo che hierva, deve stare 2 o 3 minuti adicionali. Ok, él dice che deve sempre. Deve sempre girare, sempre in continuazione. Mesclare, mesclare, mesclare. Fino a quando bolle. Hasta quando hierva.
Quando poi bolle, 3 minuti, 2 o 3 minuti, poi si spegne. Quando hierva, 2 o 3 minuti e si apaga. No ha hervido todavía. Ya está espesando un poquito. Que ya empezó a hervir. Ha più consistenza adesso la crema. Y da prima mejor consistencia. Prima era acuosa y adesso es un po' più consistente. Ah, ok, está densando. Primero era líquida y ahora con el hervor se está condensando un poquito más y poniendo más densa. ¿Cuánto tiempo? Adesso, da adesso 2 minuti. 2 minuti. Sta bollendo. Después de estar hirviendo, hay que dejarlo 2 minutos más. Pero siempre mezclando, ¿no? Siempre. ¿Sí? Que está bollendo tanto, bisogna diminuir el gas. Le disminuyó la temperatura porque estaba muy alta. Bueno, aquí él dice que ya está lista. Ya pronto, adesso è finito. Que ya está listo. Prepariamo adesso lo stampo col caramello. Y que ha finalizado y que ahora va a preparar el molde con el caramelo. Ok, vamos a pasarlos para allá. ¿Cómo está la consistencia? La consistencia con cucchiaio. Okay. La consistencia adesso, ¿vedi? Que esa es la consistencia en la que debe quedar. ¿Vedi? No está muy líquida. No, cuesta poco. Está como una, como lo que, como espesita, sin ser tan espesa. Densa. Como una colada. Ecco, così. Lo que decimos en nuestro país. Dopo. Ahora va a preparar con este molde los sobrecitos de caramelo que tiene, porque él trae 2 sobrecitos de caramelo. Entonces ya los trae listos. Esto es una mezcla de 200 gramos. Crema de caramelo. Pero para mí es un flan de caramelo para nosotros. Entonces vierte el caramelo que ya viene listo en el molde. Miren. Qué rico que huele. ¿Será que le agregamos vainilla? Esto es solo zucchero. Pero le podemos agregar vainilla. O devi volendo meter una stecca di vaniglia dentro. Ah, ok. ¿Se la agregamos? No, mai. Vainilla líquida. Andava. Yo tengo vainilla líquida. C'è già dentro. Ah, que él ya tiene la vainilla líquida, la mezcla. Porque es un concentrado ya pronto. Ah, porque es un concentrado ya pronto. Que ya tiene la vainilla pronto. Entonces lo que va a hacer, espérenme un momento. Bueno, aquí va a partir. Vamos a probarlo a ver qué tal. Esas cajas cuando ya vienen prelistas, esas mezclas prelistas, pues son buenas, pero a veces hay que agregarle cosas. Él no me dejó. Ay, se ve muy buena. Uy, al menos tiene buen ojo. ¿Qué? Ok. Guardami. Due cambi subito dentro Gagliardini. Fatto in casa per me. Voy bien. Que he hecho en casa por él. Bravo. Voy a salir en el video. Veanlo. ¿En serio? ¿Está bueno? Delicia. Qué delicioso. Qué una delicia. Ok. Bueno, él dice que está bueno. ¿Vas ya? ¿Ha mangiato? Aquí está mangiando Luciano Saba. Delicia. ¿Está bueno? Bueno. Chao, chao. Bueno, pues les cuento que está bueno. Para hacer un dulce. Pues que lo saca uno de apuros, que ya está, es una premezcla, es decir, ya viene preelaborado, pero está bueno. Y quiero contarles un secreto, que yo le aumenté vainilla.
En líquida, él no sabe. Sí, cuando estaba medio. Te voy a matar. Te voy a matar. Cuando estaba medio hecho, ya en el molde, yo le agregué vainilla. Y pues cambia un poquito de vainilla líquida y cambia el sabor. Sí, porque no, me parece que no lo trae incorporado. Pero bueno, se le pueden agregar muchas cosas de sabor, no sea el flan. Y bueno, un abracito, chao, chao, buen provecho. Si van a comer alguito, chao, chao.